We, the people, are the makers, creators of a superior spirit that tells a story about quality and all its attributes. We are the hosts of a region that provides the benchmark for centuries of tradition. When it comes to rums, this is the land that sets the bar. This is the seal that guarantees quality. This is the rum standard. Llegó mi familia ya, están mis hermanos aquí. La gente que yo más quiero para bailar, para gozar. ¡Mira! Oye, que viene gente de Colombia, de Perú, de Ecuador, de República Dominicana, de aquí de Puerto Rico. También llegó Josefina, Ofelia, Tati, Panchita, para completar la fiesta María, la del buñuelo. Llegó mi familia ya, están mis hermanos aquí, la gente que yo más quiero para bailar, para gozar. ¡Oh! Puerto Rico esta noche lo voy a invitar. Mi gente ya. Hay una fiesta diferente, es una fiesta virtual. Mi gente ya. Todo el mundo a celebrar esta Navidad. Mi gente ya. Ya con la familia entera, es hora de disfrutar. Mi gente ya. Llegó mi gente, no se lo pierdan. Thank you.
felicidades a todos. Una noche especial para nosotros. Oficialmente comenzamos esta Navidad. Diferente un poco, pero con el mismo cariño de siempre. Me gustan las Navidades que sepan a Puerto Rico, comiendo patenes y lechón asado y dándome unos palitos. Tierras lejanas vienen los tres reyes, les sirve de guía la estrella de oriente. Yo vengo de lejos hasta tu morada, me sirve de guía tu linda mirada. A mí me gustan así, Puerto Rico, comiendo pasteles y lechón asado y dando los palitos. Hoy es Nochebuena de felicidad, hoy es Nochebuena y mañana es Navidad. Si yo te quiero mucho y a mí lo mismo me da quererte esta noche que una eternidad. Te digo que me gustan así, Puerto Rico, comiendo pasteles y lechón asado y dándome los palitos. ¡Míralo! ¡Felicidades a todos! Me gustan las Navidades que sepan a Puerto Rico, comiendo pasteles y lechón asado y dándome los palitos. Un año que viene, otro que se va, que venga repleto de felicidad. En la despedida de un año fugaz, yo voy a darte un beso en la Navidad. Me gustan las Navidades, a mí me gustan así, en Puerto Rico, comiendo pasteles y lechón asado y dándome los palitos. Y para los latinos que están en New York, sean las Navidades símbolo de amor. Pensando en ustedes, la canción dedico a mis compatriotas Puerto Rico. Me gustan las Navidades, desde Rinconcito para Puerto Rico, comiendo pasteles y lechón asado, dándome los palitos, suavecito, dándome los palitos, un poquito, dándome los palitos. De esta fiesta y en el campo sí se goza más. Me gustan las Navidades como se goza aquí. De San Juan me voy pa' Ponce, de Mayagüez a bajar, cogí de ahí pa' Manatí. Me gustan las Navidades como se goza aquí. A mí me gusta, tú sabes que me gusta, me gusta, me gusta. A mí me gusta así. Y le echo una sal, tirándome los palitos, suavecito, tirándome los palitos, un poquito, tirándome los palitos.
están recibiendo todo el cariño de nosotros de acá. Y yo sé que nosotros acá estamos recibiendo el cariño de ustedes. Es una noche muy especial. Para nosotros comienza esta Navidad. Es un año que ha sido un poco difícil, pero igual tenemos las tradiciones y tenemos el deseo de celebrarla, aunque sea de esta manera, de una manera virtual. Pero queríamos hacer este concierto para, como decimos acá en Puerto Rico, encender la Navidad. Bueno, y estamos aquí desde Puerto Rico para todas las partes del mundo donde nos están mirando ahora y están disfrutando. Y les recomendamos a las familias que estén juntas que se preparen esa sala, ese espacio, y se den su bailadita, porque hoy es noche para bailar. Ustedes verán, yo no les voy a fallar. Esta noche estamos aquí siempre con el apoyo de la familia de rones de Puerto Rico. Bueno, a quien no le gusta un roncito de mucha calidad como el que hacemos aquí en Puerto Rico. Pues rones de Puerto Rico, una vez más, nos acompaña en otro de estos proyectos. Y estamos desde esta esquina, aquí, de este pedacito de tierra puertorriqueña. Esto se llama la Hacienda Campo Rico. Y la familia del amigo Luis Rivera Seaca y doña Neri nos abrieron la puerta de su casa y nos dejaron hacer esta fiesta virtual para que todo el mundo lo disfrute. Donde quiera que esté, debe haber gente disfrutando aquí en Puerto Rico a través de estas nuevas, de la tecnología, ¿verdad? Y además, tiene que haber gente en República Dominicana disfrutando mucho. Y tiene que haber gente en Cuba disfrutando. Y tiene que haber gente en Ecuador y en Colombia y en el Perú y hasta en la Argentina, que estuvimos por allá. La Navidad trae mucha alegría, la Navidad trae nostalgia. Oiga, y una que otra lagrimita también. Te voy a contar una historia ahora muy peculiar de Navidad. Muy peculiar. Pero no la voy a contar solo. Ni la voy a contar solo, ni la voy a cantar solo. Voy a traer una gran colaboradora nuestra. Se llama Michelle Brava, una gran cantante puertorriqueña que se une a mí ahora. Y vamos a contarle y a cantarle, Michelle, qué es lo que le está pasando a estas dos personas en esta época navideña. Eso es así. Vamos a decirle. Escuchen. Distancia y categoría. Distanciamiento, mi amor. Acaba de una vez, de un solo golpe, porque quieres matarme poco a poco. Si va a llegar el día que me abandones, prefiero, corazón, que sea esta noche. Y siempre y ya después, pues que pasen muchas cosas, que estés arrepentida, que tengas mucho miedo, que yo vas a saber de aquello que dejaste, fue lo que más quisiste, pero ya no hay remedio. Fíjate, y siempre me gustó. Con amor en mi corazón.
que te lo goce. Acaba de una vez, de un solo golpe. De un solo golpe. Acábame de una vez, de un solo golpe. Acaba de una vez, de un solo golpe. Chica, de un solo golpe. Ella me da una pena. Ajá. Una gana de parrandear de noche que ni te vez. Brindo por ti, yo brindo por ti, y que nos vaya bien. Salud por el año viejo, salud por un nuevo amor, y que el año nuevo nos vaya mucho mejor. Salud. Che Brava, Santa Rosa. Salud. Mira quién llegó, quién está aquí. ¿Qué está pasando? Bienvenido, mi querido hermano Otilio Warrington, a De Navidad con Gilberto. Eso es así, ¿cómo estás? Eso, perfectamente bien, gozando de esta fiesta virtual, pero fiesta como la que sabemos hacer aquí en Puerto Rico. Eso es así. Saludos a toda la gente que nos ve en Estados Unidos, en Latinoamérica y en cualquier parte del mundo que estén viéndonos acá. Este es Otilio Warrington, un gran actor y un gran amigo mío. Mira, cuéntame. ¿Qué te traje? Eso yo lo conozco bien. ¿Qué? Esa es nuestra bebida tradicional de esta época, que se llama coquito, para los que no son puertorriqueños. Eso es así, y lo preparé esta mañana, porque como sabes que venía para que si te gusta, dije, déjame preparar una botellita de coquito. ¿Tú lo preparaste? Pero, hombre, claro. Oye, pues yo me alegro de eso, porque a mí me gusta el coquito, pero yo no sé cómo hacerlo. Pero sí, eso es lo más fácil del mundo. Sí, tú me explicas, explícame. Mira, cómo se hace. Mira, apunta bien. Una lata de leche condensada, dos latas de leche evaporada, dos latas de crema de coco. Bien. Ah, 2 onzas de extracto de vainilla. Puedes utilizar ramas de canela o canela en polvo. Perfecto. ¿Va? 16 onzas. Esto es importante, 16 onzas de ron de Puerto Rico. De ron de Puerto Rico. Cualquier, claro, ron puede ser. Mira, cualquiera de estos. Cualquiera. Ron de Puerto Rico. Bacardí, Don Q. Barrilito. Barrilito. Trigo, el reserva. De 151, el que tú quieras. Óyeme, ¿y entonces eso va a dónde? A una mezcladora. Ajá. Lo metes ahí todo, lo mezclas bien, lo sacas, lo echas en un envase y lo pones ¿dónde? En el refrigerador. ¿Por cuánto tiempo? Puede ser entre 45 y una hora. Muy cosa bien. De que sea, que afinque que bien. Se afinque bien. Claro. Cuando lo saques, acuérdate de, mira. De moverlo porque bien. Porque se le va abajo el coco. Tomen nota. Cuando lo vas a servir, le puedes espolvorear con un poquito de canela. Perfecto. Y entonces, mira. Esta es la mejor parte. Vamos allá. Salud, mi hermano. Salud. Feliz Navidad. Igualmente. Igual Feliz a todos a ustedes. También. Georgie, vamos a seguir la fiesta. Esto está rico, rico. Yo era capaz de subir al cielo para bajar de un montón de estrés. Y yo no sé por qué razón cantarle a ella, si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la nombro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Incontables son las veces que he tratado de borrarla y no he logrado arrancarla ni un segundo. Sé demasiado y es posible que por eso se aproveche, porque yo en el amor soy un idiota.
sufrido mil derrotas que no tengo fuerza para defenderme. Pero ella casi siempre se aprovecha. Unas veces me desprecia y otras veces lo hace para entretenerme. Y es así. Era capaz de subir al cielo para bajarle un montón de estrellas. ¿Cómo fue así? Así mismo fue. ¿Cómo fue por ella? Yo la quería, yo la adoraba, cuando debía de aborrecerla. ¿Cómo fue así? Así mismo fue. ¿Cómo fue por ella? Oye bien, yo que le entregaba el alma y el corazón. Por esa razón jugó conmigo sin pena. No fue así. Te digo que así mismo jugué. No fue por ella. Ya me lo habían advertido mi amigo, pero el amor te aloca, te cega. No, no fue así. Como digo yo que fue. No fue por ella. Es si por ella fue que me perdí. Por ella fue que anduve así. Ustedes no me crean. No fue así. Así mismo fue. No fue por ella. Por ella yo anduve así. Hacen falta, pero ninguno se dio. Ahora solo hay números en tu cabeza de una relación que no da para más. Ahora solo hay símbolos de suma y resta, sumas mis errores, resto tu bondad. Ahora soy la pieza en tu rompecabezas que nunca hizo falta, que no encajará. Voy a enumerar todos nuestros errores, cuando llegue a cero todo acabará. Tú conmigo, yo contigo. El amor está perdido.
Dicen que Omar Alfano y yo somos especialistas en corazones rotos. Yo creo que es verdad. Y esta canción es un ejemplo de eso que les estoy contando. Los días pasan y yo me siento sin darte un beso como uno más. Cada mañana hago el intento para olvidarte, pero ¿qué va? Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido. Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad. Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme, aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie. Que alguien me diga cómo se olvida, cómo se arranca para siempre un amor del corazón. Que alguien me anule, se me hace urgente. Ando buscando entre la gente quien me quite este dolor. Busco a alguien que me quiera por siempre, que me acepte en realidad como soy. Ese alguien que me dé su cariño, la que sea, venga a mí, por favor. Esto está quedando más bueno que nada. Oye, dime, hermano, oye, ¿lo está pasando bien? Esto está quedando espectacular. Oye, qué bueno, porque yo me alegro que la gente esté como tú de Navidad con Gilberto. ¿Tú sabes? Oh, tú sabes, bueno, y aquí tú estás en la parte interesante. Ah, no. ¿Ah? No hay mejor lugar que este. En la parte interesante, sí, con nuestros amigos de Rones de Puerto Rico. ¿Te tomas algo? Me encanta. Oye, ¿tú sabes lo que me gustaría tomar a mí? ¿Qué te gusta? Ya probamos el coquito que es tradicional en Puerto Rico. Sí. ¿Tú sabes otra cosa que es muy tradicional aquí? Ajá. La piña colada, chicos. Ah, me encanta. Sí. Me encanta. ¿Por qué no preparaste una piñita, chico, colada ahí? Yo piña colada realmente no sé preparar. Ah, ¿tú no sabes preparar? No, pero no te preocupes. Yo tengo al caballo que en piña colada. Ese es el hombre. El bravo. ¡Ramoncho! Míralo ahí. ¡Ramón, ven para acá! Dímelo, Tilio. ¿Conoce a Ramón Gilberto? Óyeme, un placer, mi hermano. Todo bien. Ramón, el nene quiere... Hay un problema aquí. Sí, yo me quiero tomar una piña colada y este hombre no sabe. Y yo también. Ah, pues seguro que sí. Oye, ¿tú sabías que la piña colada es el cóctel nacional de Puerto Rico? Ah, oigan eso, para todos los boricuas que están aquí afuera y los que nos están viendo que no son. Y es uno de los cócteles más influyentes en el mundo. ¿O sí? ¿De verdad? Seguro que sí. Pues entonces, más a mi favor, por eso hay que probarlo. ¿Cuántas canciones existen que dice la piña colada? ¿Cuántas hay? Un montón de piña colada. Oye, existen velas de piña colada, aceites de piña colada, olor a piña colada de la casa, pinitos del carro. Sí, no, hay todas las cosas. Pero de todo eso, las mejores son las que se toman. Seguro que sí. Dale, sí, Ramón. Ese ponte con algo. Ve diciéndonos cómo es la cosa para yo poder hacer en casa. ¿Qué estás echándole? Mira, estoy echando Don Q Oro y este lleva 11.5 de Don Q Oro. Esta piña colada que vamos a estar haciendo no es una piña colada tradicional. Es como se le inventó Ramón Monchito Marrero, que fue a La Roca, no fue Blender, ¿verdad? Ah, fue Monchito. Fue Monchito ¿Y Marrero. ¿Dónde fue eso? En el Caribe Hilton en el 1954, nuestro cóctel. Un dato histórico para los amigos de Monchito. Nacional. Piña colada. Sí. En adición. Ajá. ¿Qué fue lo que hizo Monchito que no hicieron los demás? No, Monchito fue el que se le inventó. No. Él utilizaba jugo de piña, crema de coco, ron oro. Y lo hacía La Roca, no Blender. Ah, no Blender. Sí, entonces tenemos ahí
el jugo de piña, una onza y media, y vamos a echarle 2 onzas y media de agua de coco. Agua eso de coco ahí. Eso de verdad, eso sí, no. Sí, sí, ¿no? Ahí no hay, no hay truco. Aquí yo te dije, este es el caballote, este ¿sabes el de eso? Seguro que sí. Entonces vamos a añadirle la crema de coco y vamos a utilizar media oncita. Ah, ahí, eso es crema de coco. Media oncita de crema de coco. Yo tengo un pote de eso y me estaba entrando esta mañana. Ah, para que tú veas. Hasta de eso hay de piña colada, pues, créeme. Cuéleme. Huele como a piña colada. Seguro que sí. Te faltan las 2 gotitas de Don Cuya, o sea. Pero. ¿Quiere? Hielo. Bien, muy importante. Seguro. Hielo. No puede faltar. En este caso, esta piña colada es a la roca. Y vamos a removerla. Vamos a removerla aquí. Y vamos a hacer esta piña colada removida. Ah, removida. Esta no es la otra. No es la otra. Sí, la otra. ¿Y de dónde se sacaron el invento ese del hielo y la cosa? Pues mira, eso Ramón no lo hizo. Inicialmente Ramón Monchito Marrero lo inventó con crush ice, o con hielo molidito. Y entonces eventualmente no todas las barras tenían ese hielo molido y empezó a utilizarse como tal el blender, ¿verdad? O la licuadora. Aquí tenemos una piñita deshidratada y tenemos una ramita de piña, ¿verdad? Para decorarla. Perfecto. Vamos a ver por aquí. Una piña colada. Y aquí la tenemos. ¿Cómo se creó originalmente? Seguro que sí, hecha con Don Cuoro, que es uno de los rones de Puerto Rico, sí, ¿verdad? Señor. Hecho en el sur. Y le vamos a echar un poquito en el tope de Bacardí, que es el ron más vendido en el mundo. Recuerden que Puerto Rico es la capital mundial de ron. Eso es así. Así que salud, Libertito. Qué bueno ser el líder, ¿verdad? Sí. Salud, señores. Salud. Acompáñanos. Sí, pero yo llamé a Moncho y entonces tú te bebes. Bueno, pero tú es que querías beberse la piña colada. Yo. Pues me voy entonces. ¿Y por qué te vas tan temprano? Porque si esto está bueno aquí. No, señor, lo que vas a cantar ahora no me conviene. ¿No te conviene? No, señor. Bueno, Georgie, camínalo. Seguimos. Vamos, salud. Te veo. Te voy a contar por qué no se quiere quedar en la fiesta. Ahora van a saber por qué. La fiesta va a comenzar y tengo una orden severa, que el que venga como quiera, no dejarlo entrar. Póngase bonito para que pueda gozar. Yo voy a pasar. Adelante, mi amor. Yo voy a pasar. ¿A dónde, cabrón? Es que yo voy a pasar. Un momento, caballero, por favor no pase usted, que tengo una nueva orden. Cumpliré. Pero señor, si yo vengo con camisa bien bonito y bien planchado, ¿por qué usted me va a dejar aquí en la puerta parado? Te voy a explicar por qué. Bendito, mi hijo. Lo siento mucho, pero mira, yo me bañé. Déjame explicarte lo que pasa. Llegó la orden ahora mismo. Óigame, usted no puede pasar porque esta fiesta no es para los feos. No puede entrar, la fiesta no es para feo. Ni a mí me quieren dejar entrar, yo que vine aquí a cantar y me tienen de portero. No puede entrar, la fiesta no es para feo. Ay, yo que venía preparado y el hombre me dejó ahí en la puerta. Y eso que soy el caballero. No puede entrar, la fiesta no es para feo. Y Concho se fue a volar, porque no puede pasar. Sergio Vargas no puede pasar. Usted no puede entrar. La fiesta no es para feos. ¡Camínalo! Mira, me dieron la lista. Jan Collazo. Para afuera. Se queda Moisés allá en Panamá. No va. Eugenio Pérez, la República Dominicana. Afuera. Miguel Morales, ay bendito, que se busca otra fiesta que aquí no va.
se quede en la carretera. No puede pasar. Acá no pasa Roberto Roena, ni pa' por Luca la Sonora Ponceña. No puede pasar, y tú también te quedas afuera. Dice el gran combo que viene a tocar, que toquen en la acera. Los hermanos Rosario no pueden entrar a tocar. Porque los feos no van a entrar. Ochi Santo se está acercando y ya me dieron porque la señal. Los feos no van a entrar. Chucho Avellané no puede entrar a cantar. Porque los feos no van a entrar. Luisito Vigorón se va a tener que colar. Porque los feos no van a entrar. Roberto Roena se va a tener que operar. Porque los feos no van a entrar. Diego Gale tú no entras ni Nietzsche ni Guayacán. Porque los feos no van a entrar. Lo bonito va ganando y los feos se quedan. Se queda el conejo con torno pegado. Los feos no van a entrar. El feo se queda y yo careo. Los feos no van a entrar. Se quedará la banda completa, menos las damas. Los feos no van a entrar. Pueden entrar a bailar esta noche sensacional. Los feos no van a entrar. La lista es muy larga y no se puede controlar. Los feos no van a entrar. ¡Fuera! Se quedaron unos cuantos feos de la lista y fuera de la fiesta. Oiga, este momento es muy, muy bonito. La Navidad siempre se presta para reunirse con personas. Y en esta ocasión ustedes saben que tenemos este distanciamiento social, pero hay un acercamiento emocional. Yo quisiera invitar a un gran amigo mío aquí a este escenario, a esta fiesta, para compartir con él por dos grandes razones, dos profundas razones en Navidad. Una, porque le tengo un cariño muy, muy genuino y muy profundo. Es un colega mío que yo quiero mucho. Y la segunda es porque para cambiar un poco el ritmo, este señor es un experto en lo que yo quiero hacer. Estoy hablando de mi querido hermano Oscarito Serrano. Mírenlo aquí. Y de cariño le decimos, el loco, el loquito. Papi, bienvenido. Muy contento de estar aquí contigo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tú sabes, usted sabe lo que usted sabe hacer bien. Pues yo ensayé una canción con los muchachos, hacemos si tú quieres. Dale para adelante, yo voy ahí para el coro. ¿Estamos ready, Corillo? ¿Para el coro? Camínalo, seguro. Con mi tarjeta de Navidad, yo te deseo felicidad. Si no te quedas, tómalo bien.
empezar. Voy a empezar. Con güiro y pandereta también vamos a acabar. ¿Cómo dice? Con güiro y pandereta vamos a empezar. ¡Ay! Con güiro y pandereta también vamos a acabar. Se acerca ya las navidades, ya están ahí. Felicidades, tráigame ron, tráigame pasteles, tráigame lo que ustedes quieran. Si en verdad ustedes me quieren, con güiro y pandereta vamos a empezar. ¡Muchachos! Voy preparado para la fiesta, voy a bailar hasta que amanezca. Traje pandero, traje petardo, a celebrar el nuevo año. Gracias, Gilberto. Bienvenido, Oscar.
Oye, qué honor, chico, qué honor de verdad estar compartiendo contigo. Gracias, mi hermano. En una fiesta tan bonita, esto es una fiesta de pueblo. Esto es una fiesta de pueblo, virtual, pero de pueblo. De pueblo, de pueblo. La gente tiene que estar. Y en todos los pueblos, porque aquí nos están viendo en todas partes donde nos quieren mucho. Oye, sigue mucha gente. Mira, por ahí hay esta gente, mira, de Colombia ahí. Por ahí gente de Dominicana ahí. Panamá, mira, Panamá. Mira Panamá ahí. Están esa gente ahí. Sí, por aquí, mira, por ahí. Está la gente de los Estados Unidos, los latinos de Estados Unidos. La gente que ocupa ahí mi barrio están. Esa gente nos vaya. Ese nos vaya. Ese corillo está ahí. Oye, la verdad que estoy orgulloso de ti y te bendigo en el nombre de Jesús. Has tenido un año maravilloso y van a venir muchas cosas más grandes en tu vida. Gracias, sabes, hermano, que te quiero mucho, te aprecio, tengo mucho respeto para ti. Ey, para toda la gente del mundo le quiero decir, señoras y señores, como dice Oscarito, y ya tú sabes, y llorándome a mogullo, para nosotros, Gilberto Santa Rosa, en el mundo es nuestro orgullo. ¡Bomba! ¡Tú lo sabes! Escucha, eso no estaba ensayado, eso no estaba ensayado. Gracias, muchas gracias. Pues tú sabes que quiero aprovecharte, voy a abusar de tu confianza, porque tú yo siempre que te llamaba a ti, tú dices, sí, no pregunta ni cómo, ni dónde, ni nada, este hombre queda ahí. Pues mira, voy a aprovechar y voy a cantar contigo mi canción favorita de Navidad. ¿En serio? Sí, la escribió Félix Castrillón. La primera vez que yo la escuché la voz de un grande de Latinoamérica que se llamó Daniel Santos. Pero luego el Gran Combo de Puerto Rico le hizo una versión que es la que todo el mundo conoce. Nosotros le hemos hecho una versión a ese número. Pero en esta ocasión tenemos una tremenda invitada también, que es esa jovencita que está ahí, que se llama Fabiola. Wow. Dios te bendiga. La juventud, papi, porque tú sabes, ya la cosa no es como antes. Haciéndole honor al folclore. Entonces tenemos ahí, tocando nuestro instrumento, el 4, el instrumento nacional. Eso que ven ahí, para los que nos ven allá en donde estén en su casa, es un 4 puertorriqueño. Y esta jovencita es una excelente ejecutante de ese instrumento. Lo van a escuchar ahora. Así que, maestro, usted lo tiene. Y usted, mi amigo, no se vaya, que vamos a cantar este. ¡Que se funda! Ya despunta la mañana, se oye del gallo su alegre canto. Y las aves con sus trinos anuncian la Navidad. ¡Qué linda está la campiña! Otra vez ya llegó la alegre Navidad. Otra vez ya llegó la alegre Navidad. De ese funde 4 mi compay, y arremangue su mate y chorreo, pa' bailarlo con la comay bien acaramelao. Pa' bailar con la comay bien acaramelao. ¡Eso! Las aves con sus trinos anuncia la Navidad. Qué linda está la campiña, engalanada con sus pastores. El susurro del río también parece cantar. Y otra vez ya llegó la alegre Navidad. Y otra vez ya llegó la alegre Navidad. Ahí de ese funde 4 mi comay, arremal de sangre se chorreao, para bailarlo con la comadre bien acaramelao. Pa' bailar con la coma y bien acaramelao. Sí, con solo a lo King. Ese hombre a mí nunca me ha fallado. Lo que pasa es que no sabes que no me había recortado. Y me tumbaron todo el pelo, el barbero se ha pasado. Yo fui al mismo barbero que tú, pero me he salvado. A mí nada más me salieron unas canitas de lo mucho que he gozado. Venga, caramelo. Que pega cachete con cachete aunque esté sudado. Venga, caramelo. Oiga, mi compadre,
cuatro bien temblado. Fabiola en el cuatro dice así. Vamos, vamos, vamos.
Sí, señor. ¡Qué loco! Oye, este hombre dejó esto encendido aquí, ¿sabes? Uf, aquí está sudando todo el mundo. Gracias, Oscar, te queremos mucho. Y bueno, esta fiesta está... Nosotros estamos gozando muchísimo de esta fiesta. Ojalá que ustedes estén bien. Y vamos a calmar un poco el fuego de ese hombre. Y vamos a hacer una de las canciones que yo más cariño le tengo, porque me trajo muchas cosas buenas cuando la grabé y todavía la canto con la misma, el mismo entusiasmo que cuando la grabé hace muchos años, específicamente en el año 91. Le escribió Omar Alfano con muchas de las que yo canto. Y esta canción espero que se recuerden, que dice así. Ella tiene la magia de un instante de amor, su mirada un poco de destruir. Cuando ella llega siempre suelo perder junto. No vuelvo a ser el mismo sin la beso. La conciencia me dice que no la debo querer. El corazón me grita así de
dice el corazón y me grita la conciencia que ya como que esto se está acabando, muchachos, ya como que estamos llegando al final de esta Navidad virtual, de Navidad con Gilberto desde aquí, desde Puerto Rico, desde la Hacienda Campo Rico de don Luis Rivera Seca y doña Neris. Y tengo muchos amigos que nos han dado su apoyo para esto. A todos muchas gracias, en especial a la familia de Rona de Puerto Rico y a nuestros buenos amigos de Metropol, que tuvieron a bien traernos un menú navideño muy sabroso que estamos degustando. De ese no le podemos enviar por aquí, pero ustedes en cada sitio donde nos están viendo sé que están disfrutando de su propio menú navideño a través de Latinoamérica y de los latinos en los Estados Unidos. Bueno, dice una leyenda que las navidades en Puerto Rico son las más largas. Dicen que aquí la Navidad es la más larga, que empezamos a celebrarla en octubre y terminamos cuando se pueda. Nos gusta mucho la Navidad, la celebramos con mucho cariño y con esta Navidad más larga le deseamos la mejor Navidad a todos ustedes. Tengan una feliz Navidad y seguimos aquí de Navidad con Gilberto Santa Rosa. Nos veremos pronto, pero en persona. Dice... La familia estaba celebrando el Día de Acción de Gracias y después de comernos el pavo me dieron lechón. Mira, arroz con gandules, bolsilla roncaña. Es que en Puerto Rico, compa, y la Navidad es más larga, más larga. Buena. Y después de despedir el año vamos a rellar y en las octavitas sigue la parranda. Desde Puerto Rico, compay, la Navidad es más larga, más larga. Sabrosa que armamos acá 24 la noche.
larga. Mira cómo me gusta a mí, porque aquí es la fiesta más larga. La fiesta completa, la cosa está buena. Por eso yo traigo el ritmo de plena, plena para que goce. El bailetero me traje, los pleneros de Severo. Plena, plena, que buena, plena, plena. Plena, plena, que buena, plena, plena. Me gusta la plena buena, la que se hace en mi país. Como la Severo nos toca, así es que te toca aquí. Explicarle a todos los que nos ven que aquí en Puerto Rico usualmente cuando pedimos una otra, a eso le decimos aquí la ñapa. Así que nosotros le vamos a dar a todos ustedes una ñapa virtual para que sigan bailando ahí en sus casas. Acuérdense a cuidarse mucho, pero a disfrutar su Navidad en familia y sin arriesgarse en la calle. Simplemente disfruten de su ambiente familiar. Y ahora, como les dije antes, echen su mueblecito para el lado, dense su traguito si pueden. Y nos veremos pronto. Que tengan una feliz Navidad. Nos vamos con este porque yo tengo un swing. Y después de una noche como esta, yo tengo un swing. Yo tengo swing, huepa, yo tengo swing. Huepa, yo tengo swing, huepa. Esta juma que yo traigo, no la cogí porque quise. Fue por cumplir un encargo de una promesa que hice. Tengo swing, míralo. Huepa, yo tengo swing, huepa, yo tengo swing, huepa, yo tengo swing, huepa. El compañero a mí me dijo que esto daba un mareito, pero yo tengo un tonito. Chivo. Tengo swing, míralo. Huepa, yo tengo swing, huepa, yo tengo swing, huepa, yo tengo swing, huepa. Pobrecito los borrachos que están en el campo santo. Santo, santo. Yo no sé lo que me pasa, pero pienso que esta casa
como que se está moviendo, ¿verdad? Tengo swing, míralo. Huepa, yo tengo swing. Huepa, yo tengo swing. Huepa, yo tengo swing. Huepa. Oye, todo el mundo se está apagando y yo empecé con la fiesta. Yo no sé lo que me pasa a mí, pero tengo un swing. Huepa. Óigame, compadre, traiga la trompeta, Marcano y Rebeca. Yo no sé lo que me pasa a mí, pero tengo un swing. Of a superior spirit that tells a story about quality and all its attributes. We are the hosts of a region that provides the benchmark for centuries of tradition. When it comes to rums, this is the land that sets the bar. This is the seal that guarantees quality. This is the rum standard. Cuando del mejor sabor, calidad y variedad se trata, Metropol es tu lugar preferido. Visítanos en nuestros restaurantes y terrazas al aire libre o si prefieres, disfruta de nuestro exquisito menú en la comodidad de tu hogar con los servicios de curbside pickup y delivery. Metropol, 55 años de sabor, calidad y variedad, directito a tu mesa y a tu carro. Síguenos en nuestras redes sociales, Metropol Restaurant y Metropol PR. Thank you.
familia allá, están mis hermanos aquí, la gente que yo más quiero para bailar.